Ahí estamos, ahí está mi recita. Saluditos de parte de Tigre 13, el original, ¿no hay otro? Y de mi pequeña traviesa, aquí estuvimos con los cuernos chuecos. Hicieron una rueda de prensa, estuvimos grabando un poco. Gracias a Alejandro que nos invitó. Gracias a él. Saluditos, David. Buenas noches. Saluditos y gusto en conocerlo, Gracias. Ándale, aquí estamos, para servirle. Gracias a ustedes. Gente de Jalisotitlán, Jalisco. Aquí estamos conviviendo un ratito. Para todos nuestros seguidores. Ahí está Ángel, mi pequeña traviesa. ¿Cómo se llama? ¿Entia? Antia. Le dije Entia. Antia, la de la cotorrina. La 107.5, la radio que te consiente. Saludos al MM y a todo su personal. Gracias, gracias siempre por poner esta música tan alegre. También aquí está mi pequeña traviesa. Están los cuernos chuecos. Los cuernos chuecos. ¿Va a pasar? Estamos en una convivencia con ellos. Gracias por la invitación. A ver, volteen la cámara. No se agachen, ¿eh? Si te agachas tú, se va a agachar ella. Ahí está, sí, sí. Ahora sí le veo la cara, miren. Saludos a todos. Ahí te va. Ratilla, Wilton y Guzmán. Ahí voy ahorita, ahorita voy para allá. Ahí estamos, saludos a todos, provecho, provecho. Estamos en el restaurante Mi Pueblo. Muy bonito lugar, Mira nomás. Están los cuernos, miren. Los cuernos chuecos. Bienvenidos. Hoy sí está chueco, tiene uno chueco. Ahí está, miren. Tuve una rueda de prensa. Nos invitaron, David Alejandro, gracias. Gracias, gracias. Y ahora estamos conviviendo con ellos en una botanita. Miren, como ven, todos están en el celular. Estamos en una plática, pero con celular. Son los tiempos de hoy, ¿verdad? Las convivencias. La verdad, la voy a comprometer que hable. Si nos puede mandar un saludo a la pequeña traviesa del Tigre 13. A ver. Saludos para la pequeña traviesa y el Tigre 13 de parte de Antia Nazareli de la Cotorrina, la 107.5 FM, la radio que te consiente. Ahí está, bien, bien, ya ves tú, bien, gracias, gracias. Ya se habló. A ver, ahora mandas un saludo tú, a ver si aprendiste ahorita. Tigre 13 y pequeña traviesa. La pequeña traviesa. Saludos a mis amigos de la pequeña traviesa. Compa el Tigre 13. Haber asistido a la rueda de prensa, espero que se la haya pasado genial, pues, invitar a toda la gente a este gran evento, no se lo pueden perder, ya este domingo, ahí nos vemos. Ahí está, gracias a ustedes por convivir un rato aquí con nosotros. Ya ves, ya te aventaste también, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. ¿Y tú, Peque? ¿Quieres mandar un saludo? Saludos para todos los que siempre nos miran ahí en tu canal, en tu página de Tigre 13, de Puro Jalitos, y en el de Tigre 13 y la pequeña traviesa. Del Facebook. De Facebook. Saluditos para todos. Gracias por estar siempre acompañándonos. Y gracias a todos ellos, los buenos chuecos que nos invitaron. Ahí está, gracias, amor. Ahí está, ya no se puse nerviosa, ¿da? Ahí estamos, gracias y feliz noche para todos ustedes. Gracias siempre. Ahí estamos, gracias. Déjame, voy a entrevistar a David. A ver, los voy a comprometer unas... disculpen que los interrumpa, Unas palabritas para nuestros seguidores ahí en el YouTube. Primero, Alejandro. Sí, no, pues invitarlos al carnaval de Jalostoitlán, donde la magia nace en el corazón, aquí en los Altos de Jalisco. Ya estuvimos aquí en esta... por esta franquicia de Cuernos Chuecos, que la verdad hay que decirlo, la número uno de México, segundo año consecutivo, 200 en la entrada, y arrancamos... con el certamen Tigre, con la novedad de Paulina Rubio, Karina Ross,
El boleto $200, una locura. Te lo digo francamente, no esperábamos la respuesta a nivel nacional. ¿Nacional? Lo platicábamos, de verdad, ayer una llamada de un amigo que está en el partido de la Chivas con gente importante del medio político. Decían que si era un meme, que porque les llegaba a niveles de la política, toda la información de que lo que estaba pasando en Talos, con el trabajo de medios y eso, y decían, oye, es cierto. Nos posicionamos, yo creo que como la festividad más importante, del disco y una de las más importantes de Jesús, no me dejarán mentir, con una de las mejores promociones de todo el estado. Qué bueno, qué bueno. La oportunidad de contactar 3 estados y eso no lo había hecho en ningún municipio del interior que no fuera zona metropolitana o Vallarta. No, Vallarta. El tema de turismo. Y pues un teatro del pueblo espectacular, mire que se venga la gente, Teo González, está la función de Vox, tenemos a Grupo Samurai, está Francisco Elías Elizalde, tenemos también por ahí a Grupo Palomo, y pues todo con la intención del presidente Luis Pepe Álvarez y todo su equipo del comité de hacer algo muy bonito, pero sabes que no se puede perder el desfile del día 10, la Casa de la Cultura con todo el equipo está preparando algo muy espectacular. Y pues mucha diversión, mucha emoción, que se vengan a Jalostoyitlán, lo decían en la rueda de prensa, aparte en sus hoteles porque se están llegando y pues a disfrutar este carnaval que es de la gente que nos visita, ¿no? Sí, pues ahí están las palabras de David Alejandro, gracias por invitarnos y a ver, ahora vamos con don Jesús, a ver qué nos dice. Con mucho gusto, don Javier. Yo creo que el carnaval de Jalos tiene una gran tradición histórica, prácticamente desde el mismo establecimiento de los españoles. Y tiene cientos de años celebrándose. Y podríamos resumir que es algo único y realmente espectacular. Si lo vemos a nivel de charreadas, los equipos triunfadores en el campeonato nacional están en Jalos. Sí, muy cierto. En el carnaval cada año. Cuando vemos la fiesta brava, una fiesta de altísimo nivel, nuestro pozo, nuestra plaza de toros, donde los mejores toreros del mundo, y en este año en especial, con 52 años de nuestra plaza de toros, la más reciente, porque hemos tenido a través de los siglos varias, sí. De Pablo Hermoso, de ándale, sí, es cierto. Que vino a ser un ícono y a transformar el rejoneo en el mundo. Y en Jalos tendremos su despedida en una de las plazas consentidas del mismo rejoneador. Será un honor, ¿verdad? Que se despida aquí. ¿Sí? En los gallos, los partidos también que se presentan. El palenque de Jalos es uno de los mejores, los mejores del estado de Jalisco, y así lo podemos ver en cada uno de nuestros eventos mundiales. Nuestro director de turismo, sí, lo decía, Jalos Atlán es todo un equipo de gente formando eventos de alta calidad, y pues denos el beneficio de la duda, sí, sí. Vengan a Jalos Atlán a divertirse y con mucho gusto de estar. No, pues muchas gracias a los dos por sus palabras y gracias a todos los que están atrás de este evento, que muchas veces no sabemos quiénes son, pero gracias a todos los que hacen posible este carnaval 2024, que Dios me los bendiga y que sigan adelante para que Jalos vaya más para adelante todavía, hasta el extranjero, a Europa, donde sea, que nos vean. Bien fácil, el carnaval es una oportunidad de acercar las familias. Sí. Nostálgico. Otro, activación económica, con todo lo que se, con lo que se mueve. Esparcimiento, pero también para decirnos que somos una comunidad de fe, porque a partir del miércoles de ceniza, Jalostoyitlán se transforma. Sí, cierto. Entonces, tenemos una parte importante cultural, tenemos la gastronomía necesaria, hemos crecido gastronómicamente, estamos aquí en mi pueblo, un restaurante espectacular, pero voy a aprovechar para hacer comercial. A ver. Viene. A ver, Alex Aguanta, Alex Rábago y Alberto, a ver si no me regañan. Viene la que realiza a nivel nacional los 50 mejores bares de coctelería. Ah, mira. Aquí, a Jalostoyitlán. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probable tengamos un restaurante entre los 50 más importantes de México con coctelería. Entonces, hemos crecido, híjole, infinitamente. Y que se vengan a Jalostoyitlán, que lo disfruten. Y que no lo vean a través del Tigre. Hay unas repeticiones, que lo vean en vivo y en directo. En vivo y en directo para que vean todos. Ah, muchas gracias a ustedes, muy amables los dos. Gracias, y que sigan adelante, que Dios me los bendiga siempre. Gracias. Ahí está, gracias. Ándale, gracias. Saludos a toda mi gente de Jalos Atlán, Jalisco, ya vieron. Ahí están las palabras para todos ustedes. Ahora sí, ya nos vamos. ¿Cómo dice? Me voy, me fui, vaya Dios, Tigre 13.
y Pequeña Traviesa de puro Jalitos. Gracias a todos, gracias, gracias. Ahí estamos, buenas noches. Desde Jalos, Tultitlán, Jalisco.